Hola, muy buenas compañeros y compañeras de YouTube. Un día más con un nuevo tutorial. Hoy con ritmo de bulerías. De mano derecha, sobre todo, ¿vale? Aunque haré tres acordes para luego acompañarla, ¿vale? Muy bien, vamos para allá. Para hacer el ritmo de bulerías, nos vamos a basar en los 12 tiempos que lleva la bulería. Vamos a empezar. Sería, la bulería llevaría un 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿vale? Pero nosotros vamos a empezar por 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Los acentos serán en el 1, 2, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, 8 y el 10, ¿vale? Si empezamos, vamos a hacer... Tapamos la guitarra para hacer lo que es el ritmo de la mano, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, para hacer, hacemos 1, 2. O sea que hacemos, bajamos dedo índice y subimos. Y eso es 1, 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3. Bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ¿qué hacemos? Bien, cuando damos el acento en, por ejemplo, 1, 2, tenemos que intentar dar también el golpe al mismo tiempo que bajamos, bajamos el dedo índice, pegamos, percutimos en la caja de la guitarra, con el dedo anular o medio, ¿vale? Pues así ya tenéis... En un vídeo mío ya tenéis puesto cómo se hace esto, ¿eh? Bien. Entonces sería así. Voy a hacerlo muy despacio. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9 no damos. Y el 10 damos un abanico. El abanico también está puesto en un tutorial que se llama golpe, chasquido y abanico, para practicar esas tres técnicas en un mismo vídeo, con técnicas para flamenco, ¿vale? Bien, muy bien, vuelvo a repetirlo muy despacio, ¿vale? Ya sabéis que es subida y bajada del índice es 1. Entonces hacemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no damos y 10 abanico, ¿vale? Venga, vamos a ir haciéndolo poquito a poco para ir cogiéndole el truquillo. Venga, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez, un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a hacerlo ahora con el acorde de la, este que solemos hacer para flamenco, dedo así haciendo una cejillita y el 2 colocado en la segunda cuerda. Y que suene, la primera no la pisamos, ¿eh? Que suena como un la normal, natural, ¿vale? Bien, lo que le buscamos así, venga, y vamos con esto. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a añadirle otro acorde que sería como un si, si bemol, pero sin ponerle el, no le vamos a poner el segundo dedo de aquí, vamos a ponerle, vamos a quitarle, va a ponerle 1, 3 y 4 en tercera, segunda. Suena más flamenco, ¿no? Vale. Entonces partíamos. 1, 2, 1, 2, 3. En el 3 cambiaríamos ese acorde, ¿vale? Sabíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volveríamos a el la para hacer el 10, ¿vale? Lo hago muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vamos a rizar el rizo y vamos a meterle también el do séptima novena, este. Y vamos a hacerlo así. A el si bemol 4, 5, 6, metemos el do séptima novena, 7, 8, volvemos al si bemol y el la en el 10. Lo hago muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Vamos un poquito más de rapidez. Pues eso, más o menos, es lo que vais a hacer para ir poniéndoos un poco, empezando a hacer el ritmo de la bulería, ¿vale? Con esos acordes, con 3 acordes fáciles y el ritmo, ya sabéis, que no decaiga ese ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso tenéis que practicarlo mucho al principio para que os salga, ¿vale? Para que os salga fluido. Cuidado con el golpe, ¿eh? El golpe. Yo le he puesto un golpeador aquí para que no picar la madera, ¿vale? Bueno, como siempre digo, espero que os haya servido el vídeo. Gracias a todos por los likes y que me hacéis, por las sugerencias. Y como siempre, la música es para divertirse y la guitarra sobre todo, ¿vale? Gracias a todos, un saludo y hasta siempre.